Las 7 de la tarde comenzamos la tertulia de opinión y debate. Gracias a la gente que nos sigue por las redes sociales de Castelló Información y de la Real Información y también a la gente que nos ve a través de la televisión de Castelló, Televisión de Vinaròs y Televisión de Sports. Hoy es lunes, 6 de febrero, control de sonido se encuentra Roberto Bojado, les habla Chimo Tirado. Mike Hurtado, buenas tardes. Buenas tardes. Chimo Borràs, buena vesprada. Buenas tardes. Pepe Meris, buena vesprada. Buena vesprada, Toch. Pues nada, decirles que a mediodía empezaba a nevar ya en la provincia de Castellón, ahí ha nevado por la zona norte, la Pobla de Benifassà, ha nevado en Vista Bella, ha nevado en El Toro, ha nevado en Barracas y lo más fuerte se prevé pues a partir de las 6, decían, pero tengo abierta la página de Avamet, que si ustedes quieren ver las precipitaciones y cómo va a tiempo real, pueden verla, es de la Asociación de Meteorólogos de la Comunidad Valenciana y gente independiente que participa en esta página y también instituciones, y además tiene unas camaritas web que si ustedes quieren ver si está nevando en algún pueblo, pinchan y ven si nieva, y es lo mejor de todo. Pues nada, ¿algún referente? Pues nada, decirles que, por ejemplo, en estos momentos, y digo como siempre, en Vista Bella están a menos 0,6 grados, ha nevado ya a mediodía, en Villafranca están a 0,3 grados y irán bajando las temperaturas esta noche. Y Chimo, que tiene contados también en Teruel, decía que en Cantavieja también estaba nevando. También estaba nevando, también. Y en Benassal. A las 5 de la tarde y les caía una buena nevada. Y en Benassal también, ¿eh? Me han mandado ya unas fotos, me han mandado de Benassal, que también... Pues nada... Ya había cuajado, ¿eh? Prudencia a la gente que tiene que ir por estas carreteras del interior de la provincia de Castellón. Lo mejor no salir de casa si no es necesario. Y ya saben que la Diputación de Castellón ha puesto a disposición, como hace todos los años, de todos los municipios, las máquinas quitanieves para que vayan limpiando las carreteras sin nieva. Y también, ahora no sé cómo se llama, pero antes el Ministerio de Obras Públicas, ahora no sé el nombre que es, pero también que tiene máquinas en la provincia de Castellón para limpiar las carreteras y que si hay alguna necesidad, alguien que se pone enfermo y tiene que bajar una ambulancia o alguien que tiene que cualquier cosa, puedan bajar y se pueda subir fácilmente. O sea que por eso, si no cae una nevada muy grande, la solución es fácil y la gente puede ir en caso de necesidad. Ya les digo que si no es necesario, no cojan el coche. Y lo peor pues viene para los próximos días, para el martes y para el miércoles en teoría, que está este frío que nos viene del norte de Europa, que será la segunda temporada del invierno. Y esperemos que haya alguno más porque necesitamos que nieve, y hoy no está Juanma, para que nieve en la parte, el interior de la provincia de Castellón, que se pueda recargar todos los acuíferos del río Mijares, de todos los municipios, que se recarguen los pozos, porque aunque tengamos agua para riego en principio para toda esta temporada que nos viene, pero siempre es bueno recargar y que haya agua en suficiencia. Pero bueno, ahí está la situación. ¿Y Sirimo no, Pepe? Hombre, no, mejor no, ¿no? Yo me quedaría en casa, ¿eh? Yo porque tenía que venir aquí, pero si no tuviera que haber estado aquí con estos tertulianos tan majos, pues yo me hubiera quedado en casa hoy, ¿eh? Pero como había que venir, pues por obligación y por devoción, por ambas cosas, pues aquí salimos. Pero bueno, aquí cuando he dejado el coche eran 9 grados, ¿eh? O sea que yo he hablado del interior, de momento. Pero que no era alarmante, ¿no? 9 grados no es alarmante, ni nada. Esta noche pasada hemos llegado a 4, que es normal. Pero bueno, 5 grados. En el interior sí, en el interior sí que apreta molt perquè les temperatures han arribat la nit passada, la mínima, per exemple, en Vilafranca van ser menys 7,7 graus, sí, sí. En Morella menys 6,7 i per ahir en tots els pobles, en Forgall menys 6,8 i així anem. També per la zona del Palància també han baixat molt les temperatures per la zona d'allà, entonces pues sí que fa fred, però bueno, el que hem dit, en Jerica menys 4,1, en el Toro menys 8,2, esta nit estes nits passats, o sigui que, bueno, n'hi ha que estar tranquils i si no és precís, doncs
pues no, en Ares del Maestre la mínima ha sigut esta nit de 8,7 graus també. O sigui que fred fa. Sí, no, fred de fa, estem a 6 de febrer, no? Claro. I és normal, claro. És normal que faiga fred. Lo que no era normal era lo que anàvem passant hasta quasi finals del mes de... Bueno, hasta mitjan del mes de gener. Però... Dissabte i diumenge han tingut dies molt bons, però que no és normal. No és normal. No és normal pel temps. Yo creo que ahora con el tema del cambio climático iremos a extremos, ¿no? Pasaremos de ese buen tiempo que no es normal al frío que... Yo ya no sé si es el cambio climático o es que el clima va cambiando cada X tiempo y va a más, va a menos, no sé, es un poco cada vez con esto del cambio climático creo que nos toman el pelo bastante bien y hay algunos señores que viven muy bien a base del cambio climático. Es como con lo de los coches eléctricos. Un coche eléctrico tiene una vida de unos 10 años. Porque a los 10 años la batería normalmente hay que cambiarla. La batería vale un pastón. Y además en este momento no solamente eso, es que te dan una autonomía de 300 y algún kilómetro. Ya coches muy punteros. ¿Y quién te asegura que a los 300 y pico kilómetros vas a encontrar un sitio donde enchufar? ¿O habrá que llevar un transformador o algo para que cualquier persona de cualquier pueblo, ¿no? ¿Me podría dejar enchufar el coche un ratillo, no, varias horas? Por eso digo que creo que en algunas cosas nos están tomando un poco el pelo y ha sido ahora meterse con los coches. ¿A quién le interesa ya que compremos coches eléctricos y que no compremos los coches de toda la vida? Pues no lo sé, cuando la contaminación que representan los vehículos con respecto a la contaminación global es del 0,4% aproximadamente. Yo creo que habría que apretar por otros lados antes que empezar por este, pero claro, este pagamos entre todos. Es así. El cambio climático es la verdad que es un tema que yo no digo de que el clima no cambie, como tú has dicho, el clima cambia, es así. Pero que habría que buscar cuáles son las causas, ¿no? Es decir, yo no digo que solo sea debido a la acción del hombre. Yo supongo que la acción del hombre tendrá parte de situaciones, pero también tiene parte también la actividad del sol, ¿no? Si la actividad del sol, diríamos, nos llegan mucho más fotones, claro, cuando tú llegan en la cara en que da el sol y según la inclinación que tú tengas, esos fotones serán un efecto de más de sequía o menos de sequía, ¿no? O por lo menos, quiero decir yo, que eso también habría que tenerlo en cuenta. No nos dicen, diríamos, cuál es la actividad solar, ¿no? Pero que, bueno, pero que estos que hablan del apocalipsis, que viene el cambio climático con él, pues podrían también dar explicaciones un poco cuál es la actividad del sol, ¿no? Y si eso influye o no influye. Y después otra cosa también importante, el tema de... Pues no sé, de cuál es el estado de nuestra atmósfera. Yo creo que nadie es capaz de dar una predicción constante, bueno, constante o duradera para un mismo territorio. O sea, hay viento, hay aire y eso también hace que si yo contamino aquí, mejor mi contaminación, a lo mejor ya está, dentro de un rato está a 300 kilómetros, ¿no? Por tanto, también eso también habría que tener en cuenta, ¿no? Esas situaciones. No sé, realmente es un tema complejo y creo que se pretende resolver con eslogans muy... Yo no sé si es cambio climático o que cambia el clima, pero que se está modificando, lo podemos palpar de una manera u otra. Y referente, a ver, nosotros no podemos controlar el sol ni podemos controlar los fotones, y al final lo que podemos controlar es lo que depende de nosotros, y lo que si depende de nosotros son determinadas medidas, algunas que inciden más, otras menos, algunas propagandísticas y otras que tienen efectividad, pero la verdad es que la parte que tiene que depender de los que vivimos aquí, pues tendría que estar pues un poquito acorde con lo que está cambiando. Pero sí, es complicado porque no depende únicamente de nosotros, y eso es así. Ah, bueno, hay sitios donde se toman medidas, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Castellón, pues que gracias
se peatonaliza, a la remodelación de la avenida del Lidón. Uno de los apartados que se leían cuando se hablaba era que era para bajar la contaminación. Pues chicos, yo no lo entiendo, pero dos o tres veces que he pasado por ahí a pie, he visto un montón de coches que no podían pasar porque el de delante estaba parado, porque hay un carrilito solo. Digo, pues esta gente está contaminando muchísimo más. Aquí 10 o 12 o 15 coches de allí, bum, que no se pasan y se acabó. Contamina por la calle paralela, que debe ser que la calle paralela, cuando tú circulas, contamina menos que si vas recto. Pero es que además de contaminar por la calle paralela, cuando se encuentran, patapam, tapón. ¿Y llegas para la de la Avenida del Lido, Chimo, te agradezco? ¿Cómo ha quedado? No. ¿No? No, sencillamente una cosa, porque trobo que es una distribució rara. Un carril bici está molt ben pensat en xicanes i tot, com si siguera la Fórmula 1, perquè no agarren velocitat. No m'agrada el piso. Jo crec que hauria tingut de ser més pràctica pel peató, en uns assentos com de humana, perquè, vamos, a certa edat ja ens assentem i al cap d'un rato els rinyons ens fan mal si no tenim l'esquena a apoyar. No sé. No és massa cement, jo veig massa cement. Sí, no hi ha nada de zona verda. Sí, no sé, veig massa cement, no? És a dir, sí, a més, o és que va, anava piso... barato, o jo què sé. No, i això és el que vaig pensar jo també en l'azulejo del piso, de dir, sí, anava barato, perquè li haguem pogut posar algo que haguera sigut, li haguera donat més vida. No sé, veus paseos per ahí. No, me tiene que ser azulejo de Castelló, ¿no? ¿Eh? O será peces de Castelló, ¿no? Sí, pero no sé, no sé, pero, pregunte. No hi ha ningú mosaico, ¿no? O sea, no ten... Suposo que sí, però no. Negrem pugui donar més vida, no sé. Veus un paseo, el d'Alicant de tota la vida, pues, però té vida, és un color, no sé. Dona alegria, ahí pareix que, no sé, tot gris, ahí, no sé. Ya... A mi tampoc me gusta. No? Bueno, pues no, ya está, en esta taula tres tertulianos no regala la vinguda del Lledo. Bueno, no, pues ya está. Es coses de... O li pagarà d'una cosa o no, i ja està. Per a gusto colores. Claro que sí. Anem avançant, avui la notícia del dia n'hi ha moltes, però es comencem per una, segur, del terratrèmol que ha hagut esta nit en Turquia i Síria, ja n'hi ha 2.600 morts de manera oficial. 3.200 edificis col·lapsats i hi ha 13.000 ferits. Ahí no paren, eh? Perquè tu que entendràs d'aquestes coses, això... No, jo no. Tinc de matemàtiques. Per això, jo entenc, diríem, lo de, diríem, de l'escala del 7,8, no? Sí. De l'escala Richter, això és un gran terremot, sí, eh? Sí, sí. O sea, no és... És un gran terremot, dos, no? Dos, el primer seisme, 7,8, i el segon, 7,5. Jo pense que la veritat és que certes poblacions no estan preparades per aquests moviments sísmics, no? Això ho comparo, diríem, en Xile, que jo és un país que ha estat per provotes vegades, les cases, diríem, són totes armassons, diríem, d'acer, doncs perquè allí el mínim terremot que n'hi ha és com a mínim d'escala 5, d'ahí per amunt. Entonces, claro, aguantar una edificació té que tenir un tipus de construcció molt adaptat a aquests tipus de moviments. Jo no me veig ni en Turquia ni en Síria tenint les edificacions que tenen, diríem, en Xile, no? O per res les que jo he vist en Xile, no? No vol dir que totes siguin ni Xina, però que n'hi ha moltes edificacions que ja estan preparades, diríem, per aquests moviments. Claro, aquest efecte, aquest moviment sísmic en Xile, avui en dia millor faria menys mal que el que ha fet avui ahir, degut a que les vivendes estan més preparades per aquests moviments. Claro, les imatges són... No, és que si mos passara així nosaltres. Jo no pense que les nostres estructures, que sí, que són bones per la situació, però que se fonda molt en taulell o en taulell. Ells no, ells realment és que tota l'estructura és pràcticament, i les parets, és acer pur, en varilles dins. Pense per què? Pues perquè saben que això és el moviment, diríem, per poder aguantar. Doncs, clar, aquesta quantitat de ferits o aquesta quantitat de morts pues, també és degut a les construccions deficitàries per a aquests moviments. Les imatges, si heu vist, són terrorífiques. Sí, sí, sí. Sí, 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 la veritat és que vengues allà gent dient és que aquí dins està tota la família i no podem fer res, perquè no tenien res, vamos, encara no els havia arribat cap ajuda. De moment, d'Espanya sí que han enviat ja gent de la UME, sí. Però que això són gotes del mar, perquè allí faria falta, i bueno, no te dic en este moment en medicines, en prendes d'abrigo, en menjar, en este moment este de fer falta tot.
tot. Lo que viene ahora, no solo el momento del terremoto, sino la reconstrucción. Es decir, los escombros que tenían no son grandes peces, sino son muy chicotet, con lo cual, vol dir que los habitantes que se han quedado antes, pues no sé si entrarán molts en vida, ¿no? Y ya también es una otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que posiblemente el número, diríem, de víctimas aumente. Pues sí, la situación es muy greu en esta zona y veurem qué pasa, porque ahí tienen varias falles y es una zona conflictiva siempre. Si el món siguiera bon com de que era de ser, pues el señor Putin, esos 200.000 que ha movilizado, los agarra, los envía cap allí a traure pedres. Pero no, aquí no. Y bueno, cada uno es cada uno. Y acá has parlat de Putin. Tenía así una curiosidad, y anava a un otro tema. N'hi ha bulos que diuen per ahí que si Putin está muerto, o que si té càncer i que no apareix ja la gent que apareix sempre, les poques vegades que apareix, és un doble d'ell. I ho diuen perquè hi ha el president d'Ucrània, Zelensky, i el seu cap de l'intel·ligència, ja van dir que en qui tenen que negociar en Rússia. Ho diu perquè és un rumor, que s'està estenent a poc a poc i no sé, jo... Hasta que no se compruebe, pero bueno, que la situación... Eu dude, ¿no? Dude porque... Eu dude. Pues simplemente porque este hombre, Putin, para mí, desde el punto de vista, es un tirano. Y si el tirano merma forces, los que te a su alrededor normalmente tienen siempre a derrocarlo, ¿no? Es decir, a aniquilarlo. Si en principio no veo esas situaciones, es porque él continúa estando... I el que no vulgui aparèixer, no sé quin serà el motiu, però si els que té al costat en aquest moment no veig que menegen fitxa... És que t'ho dic perquè si ho diguem nosaltres a tants... en poca informació que tenim d'aquest tipus, però que ho diga Zelensky i el seu cap de la intel·ligència, això ja és una estratègia política. Bueno, a lo mejor es una manera de tirar y desestabilizar y ya veremos por dónde sale. Que estaba mal y que tenía cáncer y ya hace 3 o 4 meses... Ya se dijo incluso lo que comentaba Chema ahora mismo, de que posiblemente tenía algún que otro doble y para algunos sitios mandaban al otro. Y puede ser, y lo que decía Pepe de que los de alrededor, como aves de rapiña, estarían ya, sí. Pero cuidadín, porque a lo mejor el que aguanta el carro de verdad es el nombre de Putin, no los demás, y los demás, hasta que no esté la cosa muy clara, no darían el paso, porque encontrándose solos sin su cabeza, a lo mejor serían pasto del pueblo, que tampoco está muy contento con ellos. Pues mira, pues eso es lo que he dicho yo, es decir, coincidimos plenamente. Yo creo que sí, que puede ser, pero eso no sé. Ahora, yo dude, ¿no? Bueno, yo dudé porque comía y siden varios. Sí, sí. Mitjans de comunicació. Sí, ha salido también hace tiempo lo de que estaba malito. I en mitjans internacionals de notícies, que tampoc, però si ho digues, si fos un bulo que m'ho inventem nosaltres, no, però ja va rodant per ahí i quan les coses sonen, a lo millor, no sé si serà... En canvi, per exemple, no és molt, diríem, la quantitat de l'èxodo de russos que estan eixint de Rússia, fugint de la guerra. Vamos, la teoria vaig tindre que atendre a 2 persones en Mèrica, sí. Ah, sí? Vaig atendre a dos russos que se van fer un de Rússia a Grècia, de Grècia a un altre lloc, és a dir, a fer un triàngulo, jo que sé el que polígono seria ixe, no? O que perimetral, perquè no pogueren fer-lo, no? Van vindre ixi, con un mes de permís, i ja estan més, i esta setmana venen les dones en els xiquets. Entonces, han arribat a Benicàssim, i entonces me van demanar a mi que si podia ajudar abans, que els vaig dur a Càritas per buscar situacions, buscar algo, adaptar-les, després a l'oficina d'empleo, perquè venien ja en un IE, venien, entonces, bueno, pues, per menys, així n'han arribat 2, però podien haver arribat a un altre lloc més, no? És a dir, que n'hi ha un èxode de refugiats de guerra. Però gent que podia estar en la guerra i que es poden cridar. No, que els llaman a files i entonces... Que els han cridat a files. Entonces la gent ha dit que no vol d'aquest tipus de guerres, que no està, que no... O sigui, són gent, pues, objectors de consciència en quant a aquestes situacions, i el que han de fer és, pues, anar-se'n del seu país, perquè ja no... el país ja no representa
no representa el sus valores, ¿no? Y entonces, claro, que así me arriben dos, pues es pura casualidad, ¿no? Pero pues, imagina que un otro pueblo me arriben... Sobre todo en los países al voltant de Rusia, n'hi haurà y moltes. Sobre todo, bueno, estas dos personas arriben porque tenían un familiar así. Claro, claro, o sea, no arriben. Porque si no, llegar a venir casi claro, es muy difícil. Antes, pero ¿cuántos de gente diríem que té ya en Rusia que están, rusos que están viviendo diríem, en esta zona de Levant? Sobre todo en la parte de Alacaña, en Amuntó. Sí. Pues, ¿por qué este ejemplo no se ha podido multiplicar en nosotros? Luego, ese fenómeno de fugida, pues que también debería de... No sé, que la gente entendre de que los rusos no todos están en aplaudir a Putin, sino que hay gente que está en contra de esa política. Sí, no? Además hay mucha gente que se va. El caso de Alacant, en Alacant también, cuando va a comenzar la guerra, una empresa importante de Ucrania, creo que es de informática, van trasladar toda la seu y toda la gente a Alacant, capital. Y además van trasladar a 400 o 500 personas, familias y todo. Y va a haber un boom de demanda de pisos en Alacant porque esa empresa pues, tenía recursos. Y yo hasta en Alacant ya vi coches en matrícula de Ucrania, no coches chicotets, sino coches grandes de gente que trabaja en esa empresa y que es una buena empresa y que se han trasladado todos allí. Es pisos, demanaban pisos y firmaba la empresa y que... O sea, que no lleva ningún problema, pero va a haber un éxodo también en Alacant de ucranianos y van a arribar 200 o 300 en las seves familias, no hay que trabajar en esas empresas. Eso es una otra realidad que, bueno, que tú vas a preguntar, pero si no hubiera estado, yo no hubiera tratado a relluir, pero que son realidades que ho conegam, ¿no? Sí, sí, claro. Que no todos los rusos están aplaudiendo a Putin. Pues claro que no. Como está tan capada la información de Rusia, eso es lo que no nos llega. Nos llega el éxodo de Ucrania, nos llega todos los refugiados, pero Rusia parece que estén todos aplaudiendo. Pues no. A Letonia. A Letonia también se va mucha gente. Pues por eso la treta a relluir, ¿no? De que la realidad es una otra. Pues bueno, ahí es lo que voy a decir. Del bulo ese, veremos si... Si se queda en un bulo només, o la llarga es veritat. Bueno, lo que sí que aparece, que yo he visto en varios vídeos, de que la máscara, el brazo, es siempre el tequeto. No, este el maneja cuando va a caminar, pero este siempre está quieto. No te movilidad en el esquerre. No me fijo. Pues miremos, porque hay varios vídeos en YouTube. Mire varios vídeos en YouTube, pues voy a decir, Putin, mano izquierda, brazo. Com, no, si estàs veu que es maneja i està pegat. No, la veritat és que la cara d'ell, de fa 3 anys avui, no sé. I avui, jo m'he donat compte avui perquè no sé què estava mirant en el telèfon i m'ha dit un desfile del, que és el dia 7 de març, no penso que és el dia que celebren no sé què, o el dia 9, i en la plaça Roja i tal, i m'ha quedat mirant-lo i des de luego tenia una cara molt més... saludable, per dir-ho d'alguna manera, que les últimes vegades que el veus així per la tele. Però bueno, això és el que n'hi ha. És perillós, aquesta persona. És perillós. Bueno, ell i els que té al seu costat, que aquí el perill no solament és ell, sinó tots els palmeros, els mamelucos... Sí que és verdad que és lo que cuando descabezas pues és mucho más fácil... I els que estan al costat, si guana... Ya está. Y claro. Si no, ya sabes lo que te toca. Como ha pasado el mes de uno. Pero algú también será de la mateixa corda, ¿eh? Es decir, claro que sí. Serán todos, pero serán todos. No estarán obligados, pero no piensa en la cosa. Piensa que este hombre era coronel de la KGB. La KGB, exactamente. Y a partir de ahí, ¿ya? Ves desarrollar lo que vulgues. Pero que diu... Y los que te alrededor lo mateix, ¿ves? Es que es de China. No fa molts de dies, jo vaig estar veient una sèrie en televisió que era de Txecoslovàquia, era una presidenta, en fi, havia un contubernio de plutonio i d'història i tot això. I el president rus, l'enganyava el que era el seu ministre de la guerra, que era el que anava a fer el negoci. Pues se va acabar ràpid el ministre de la guerra. Claro. Ahí molts palmeros, però se fa el que diu el jefe. I si no, és que és funcionen a Xina.
como los países, ¿eh? Bueno, pues... Sí. Per desgràcia, com altres països també. Nosaltres ens sumem a la gent que està patint en Ucrània, a la gent de Rússia que no vol aquesta guerra i que també estarà patint el que toca, i sobretot a la gent de Turquia i Rússia que ha patit el terratrèmol, que es queden setmanes dures, en molt de fred també en aquesta zona, que es comença a... que està en l'hivern, està nevant també, i veurem com ho passen. I també, com a tot, n'hi haurà també desplaçament de gent que vivia en aquesta zona i que s'ha quedat i que... Però que tu penses la gent d'Alepo si n'ha passat en els últims 4 anys. Pues ahí està. La gent que pareix que tinguin... Ahí està. Pues bueno, anem avançant. Són les 7 i 25 minuts, estan a la tertúlia de debat i opinió, en Ximo Borràs, Mai Cortado i Pepe Mirig. I anem avançant. Pepe, ara ja té més... On presentes candidatura? Han presentat candidatura. Benicàssim segur. Vinaròs també, que m'han dit que este cap de setmana aneu a Vinaròs. Sí, este cap de setmana anem a Vinaròs. Ah, veus tu. En Nules també? No, en Nules no. Estuve en contacte en el... No, en Nules no. Home, jo perquè l'he vist... Ah, no, perdó, no. Era en Son Castelló. No. Dos, no? En dos puestos. En principi, dos puestos i dos més que esta setmana... Tancaràs, no? Esta setmana dos puestos més i Espanya Suma se presentarà en quatre pobles, diríem, de la província. Ara està bé, tu. Bueno, som un partit... Són partit jove, se van néixer en l'any 20, no?, en novembre, són demòcrates liberals i realment, pues, anem a veure. Tenim les nostres propostes, les nostres mesures que si la gent pues, estima que podem ser, diríem, un instrument vàlid, pues, nosaltres diem que som un partit de persones per a persones, no? I això un poc és... En Benicàssim, si ho és el Guirigall, qui serà, no? Bueno, pues si en el Guirigall pues tocarà jugar, no? En el Guirigall, no? Pues mos tocarà, diríem... Sí, sempre en quan els benicenses mos donen, diríem, el plàcet. I si no, pues mira, un acte d'humildat i punto, no n'hi ha més que això. Això no dependix tan solament, diríem, ni del candidat ni del programa, també dependix de la credibilitat que pugui tindre el candidat i el programa cara a la gent. És a dir, això és un poc... Nosaltres pensem que en aquest moment pues, aportem novetat, una altra forma de plantejar les coses i de fer les coses i nosaltres, el que sí que tinc clar jo, que si nosaltres eixim, nosaltres no cobrarem de l'Ajuntament. Nosaltres tenim el nostre sueldo, la nostra pensió i no, a més, tampoc tindrem facilitat o possibilitat de governar directament, perquè un partit que es comença no pot pretendre ja, diríem, un altre partit. Ai, si sou la bisagra i vos necessitem per governar, ja veurem. Això sí, una cosa que sí que sigues bisagra, però no, vamos a ver, seria de locos pensar que vas a treure majoria. No, simplement nosaltres... Però, Pepe, si treu un regidor o dos... Bueno, diem-ho, i vos necessiten per governar una part o l'altra... Pues, n'hi ha que sentar-se. M'explica, no? N'hi ha que sentar-se. Però tots que porteu en la llista no seran tots gent que té una pensió... Però avui per avui, o si no tenen pensió, doncs tenen un treball. Vale. O sea, la vostra situació és dir Isca, el Quisca no cobrarà de l'Ajuntament. Això és que els primers números sereu gent que necessiteu l'Ajuntament. No, però no crec que així sigui, diríem, la millor característica. No crec que Isca sigui la millor característica que tinga Espanya Suma. Jo penso que no és ixa la millor. No, però el cas de Benicàssim és ixe. I entonces la gent pot dir, el cas de Benicàssim... Votem una persona que no cobrarà l'Ajuntament. Durant 3 anys i mig, no? Pues aportant, diríem, iniciatives, propostes, que nosaltres pensem que millorava la qualitat de vida de les persones. Moltes d'aixes propostes han sigut votades en pleno, diríem, per unanimitat, i totes s'han quedat en el tinter. De les propostes que nosaltres hem fet, jo concretament, que hi haurà 32 mocions en tot aquest temps... Ah, 32 has fet? 32 mocions. Oh, jolín. Vale? 32 mocions hem fet,
tres o quatre han sigut rebutjats per el PP, però el resto han sigut totes aprovades per el PP i pels altres per unanimitat, no? Pues el que nosaltres hem aconseguit és que no s'ha dut a cap ninguna de les mocions que hem aconseguit. Llavors han aprovat i ja està, i s'han quedat en el caixó, bueno. I s'han fet. Nosaltres puc dir que, per exemple, pues la carta a Pobla de Fundacional de Benicàssim de 1603, bueno, la quarta carta que dona, diríem, la Violant de Casalduc, no? que dona, diríem, la carta a Pobla, perquè ja dona... concretament diríem que es dona la, que puguen ells enregir-se, que pugui haver un justícia entre ells, no? Pues ja és de 1603. Anterior hi ha hagut tres cartes més que no van quallar. Nosaltres vam dir que en el pont de ferro que n'hi ha allí, pues perfectament podria estar incrustat, no tota la carta perquè és molt gran, però agarrat diríem un tros fundamental a on dona, a on reconeix que o dona la capacitat de que puguin tindre un ajuntament, en diríem, el que avui seria un ajuntament, no? Posar-ho perquè està en un llatí un poc difícil, no un llatí del temps, no? De 1006. Però entonces n'hi hauria que posar tal com està i després dos plaquetes, una en valencià i l'altra en castellà, traduïdes perquè sàpien conforme està. Però ja saps, Pepe, això sí. Se va aprovar i no s'ha fet. Sí. Però és que encara tinc que dir una altra. Nosaltres vam demanar que haguera, diríem, el defensor del major en l'any 2019, se va aprovar per unanimitat i encara està per nombrar-se el defensor del major. És que no trobaran a ningú. Home, per favor, quasi té molta gent major, m'expliquen, no? Jo també soc major. Sí, bueno, podria ser el que deia el Pepe, si necessiten els vostres vots, el que sigui alcalde, tens que dir, primer n'hi ha que complir tot el que s'ha aprovat i després, a partir d'ara, sentem-nos a negociar. Claro, bueno, que sàpies que... que la tertúlia ves perquè eres Pepe i Merís, no per no, res del partit. No, jo, estar que... jo la tertúlia no mai havia dit no, que era, No, ja ho sé. No. Però no, que jo ho dic a la gent sempre, que si la gent ve per qui són, no per si estan en un partit, en un altre, ni res. Això a mi me dona igual, i a cada un, si vol dir alguna cosa, que diga. Però bueno, com ho has dit, claro jo sí. He aprofitat, m'ha agarrat Pepe, la mà. Perquè estan els amics, no? I per tant, doncs, pues, pues ahí està, no? Ja que tu no te diràs la piscina, pues una espenteta. També havíem demanat que la gent que, els xicuelos i xicueles que ixen de Benicàssim a estudiar, perquè no tenen l'opció d'estudis que ells volen, no solament els que van a la universitat, sinó els que van a formació professional, o van a arts i oficis, o van al conservatori, i els recursos, diríem, econòmics de la família pues, són limitats, pues, donar-los una targeta per poder que diem que el bus de Benicàssim intentes pues, que el pagarà l'Ajuntament. És per unanimitat. La targeta, els xicuelos encara no n'han vist ninguna. Així no te podria contar-hi fins a 32. Bueno. Però bueno, suposo que algun dia me donaràs temps per poder explicar un poc sempre. La situació. Ja no? Que no però bueno, vull dir això perquè són... I també van demanar el bosque de los niños, van dir, degut perquè pues, simplement pues, una educació medioambiental perquè cada xiquet als 5 anys, que ja es comença a tindre un poc de raó, pues, que plantarà un arbre en una zona que està en el pont de ferro, allí va una zona a jardinar, no? En el segon plan general d'urbanisme. Per tant, podríem aprofitar aquesta zona perquè els xiquets de 5 a 6 anys, lliurement, els que vulguin, plantaran un arbre i que posaran el seu nom en un cartellet del seu nom i que d'alguna forma s'encargarà de cuidar aquest arbre seguint les instruccions de l'arbre. Hasta que arribarà l'estiu. Hasta la es que gent, solo no? He visto esa, yo en Jaca y intentar veure un poc d'educació mitjambiental, no? És a dir, com fer, també va ser aprovat per unanimitat i bueno, haver plantat no n'hi ha cap. El diumenge te vas ficar les sabatilles a la motxilla o no? No vaig posar la motxilla antes, no perquè tenia un compromís familiar i no vale, vaig anar. Vale. Vale? No vaig anar, però vamos, però m'agradaria anar tant, però almenys la misteleta i el d'això, això... Però digui roques. La romeria. Digo, sí, la romeria. No estava caient no, la romeria de Santa Agueda. Sí, és verdad. Bueno, pues que és una romeria pues, popular, diríem, de la gent, no? I hi ha pues, alguns anys anat, però esta vegada tenia un compromís familiar. Però, bueno, per però això de que... Però has no? Sí. I no és precís ara el de la romeria, se pot anar un altre dia. Bueno, és que és això, entrem en una propietat privada, perquè l'ermita està en una propietat privada. Ah, i entonces, claro, normalment
si tú vas a sanar, el dueño... Eso no sabía. Deja entrar, ¿no? Pero claro, está restaurada, el dueño se ha gastado más dinero en restaurar antes. Y entonces, claro, él dona permiso, pero si tú vas a sanar un día... No, dona permiso, que se puede caminar por los puestos, pero el deserto no es preciso sanar allí, que vayan el día de la romería y ya está. Pues ya está. Bueno, pues ahí la romería y en Valencia, ¿qué niaba este cabo de semana? ¿En Valencia? Pues ya. Valencia me tocaba a mí. Amigo. Que diga ella, ¿no? Valencia estaba la intermunicipal del Partido Popular. Claro. Estuvo el sábado una jornada de trabajo de cargos y concejales y con la asistencia de Aznar, de Mariano Rajoy y de Alberto Núñez Feijóo y todos los presidentes provinciales y autonómicos, regionales, y el domingo hubo un acto de clausura. ¿Mucha gente de Castellón? Mucha gente, sí. Mucha gente de Castellón y casi yo te diría más, un poquito más, 4.000 personas en el Museo Príncipe Felipe. La verdad es que fue un acto potente. Sí, eran artes y las ciencias, ¿no? Sí, se notaban ganas. Era volver un poquito a ver ilusión y ganas y mucho ímpetu. Pues me alegro mucho, sí. La verdad es que estuvo muy bonito. Me alegro mucho. Muy bonito, y muchas intervenciones, mucha gente. Sí, sobre todo muchas fotos. Muchas fotos. Sí, a mí me han llegado muchas en el móvil. Estoy volviendo a decir en U, en Latre, se tiren bueno, fotos. Bueno, ya sabéis que Ayuso llama mucho la atención, ya sabéis que llega Ayuso y entonces llama mucho la atención. Juanma Moreno también, gente que sabéis que tiene un poquito más de tirón y el afiliado, pues a veces que hace con mucha ilusión. Borja, también. A mí me han gustado las fotos que se hacía la gente con Aznar. Aznar, claro. Aznar y Mariano Rajoy. Y las pasan por el Facebook y el Twitter y eso. Sí. Chimo asenta. Que por eso que me ha llegado a mí, ¿eh? Varios afiliados. No, pero si es que yo tengo muy buena relación con... Sí. Yo creo que sí. Una relación extraordinaria. Y donde me dice, mira, estamos... Era el más reclamado. Que José María Aznar era el más reclamado para hacerse fotos. Sí. Estaba la novedad de Borja Semper, que es verdad que llamaba también mucho la atención porque es el fichaje Ayuso, de ahora. Ayuso también. Ayuso y también es verdad que estaba José María Aznar que. Dice una, me dijo, es que pues, tuve que hacer más de un cuarto de hora de cola. Pues, eso es bueno. Pues creo que el que menos ha aclamado es el que más políticas ha hecho buenas para España. El que era menos aclamado de los dos era el que mejores políticas ha plasmado para España. En el Partido Popular, creo yo. Ah. Bueno, a veces unos tienen más tirón que otros y otros son más gestores que políticos. Y a veces se penaliza, digo, en materia populista al gestor, pero es el que saca a España de las crisis. Y el que Núñez Feijóo también tiene un perfil de gestor, pero es el que sacará a España de la situación en la que estamos. Y entonces contentos, ¿no? ¿Cómo ha ido? Contentísimos de Castellón. Solo de Castellón Ciudad habían dos autobuses, y luego la gente que iba con sus coches particulares, luego los pueblos y de la provincia y demás. Y la verdad es que, pues lo que te digo, el ambiente de ganas y el ambiente de movilización y el ambiente de empezar para elecciones. Sí, ya queda poquito. Sí, ya está ahí. Además, creo que he visto, por los rodeos de Castellón he visto una pancarta de la candidata del PP a la alcaldía de Castellón. Hay unas vallas de Carlos Mazón con el lema de sonríe que ya viene el cambio. Sí. Y luego hay de Begoña Carrasco. De Begoña Carrasco. Qué pronto, Si la gente ya se va ficando la cara y no con más en los coches. Lo que pasa es que está en un sitio que Hay varias. Eso tiene que estar al centro de Castellón, que vota la gente de Castellón, está en un sitio que llevo vin de Villarreal, que va a Castellón. Begoña, pues si yo no puedo votar, soy de Villarreal. O cuanto más que va a Villarreal, lo matéis. Pues está Begoña, pero habrá que fijar al centro de Castellón porque la gente es bella. Ahora también, hay también a la salida, salvo que me equivoque, a la salida del. Santa Clara, en la salida del parking, hay varias. Pero bueno, es una manera de. Ya sé que todos conocéis a Begoña Carrasco, pero de que la gente de Castellón la vaya conociendo más. Si nosotros no la conocemos, mal estaría, pero lo que interesa es que la gente que la conozca. La gente también, y a Carlos Mazón también. Ah, eso seguro. ¿Cómo vas desde fuera, Chimo? ¿Cómo ves tú y tú también, Pepe, este tipo de actes? Bueno, estos actes son necesarios. Porque
es una manera de donarte a Conecce, de donar Conecce a los candidatos. Siempre va a haber el que la mateixa gent del partit pues anime, porque esos son los primeros que tienen que estar animados, si no, si a ellos no los tienes cap gens en compte, pues maldita la gracia, ¿no? Y yo creo que el acte en Valencia va a ser un acte potent, muy potent, porque lo que van a transmitir todos los presidentes del partido, no todos los presidentes del gobierno, había dos, pero todos han sido presidentes del partido, pues va a ser el convore una continuidad de lo que el Partido Popular ha fet y fará. Porque lo que está claro es una cosa, que el día, en maig, habrá molts de canvis. Yo creo que será el primer cañonazo para comenzar de veritat la campaña gran, que es la campaña del Estat. Ah, si hemos importado primero los locales y los autonómicos. Sí, la Comunidad Valenciana, sí, sabéis que sí, es muy importante. Sí, pero son importantes. Mira, yo he hecho una. Yo había, por ejemplo, la Comunidad Valenciana Aragón. Sería muy fácil que los dos tornaran a ser gobernados por el Partido Popular, pero muy fácil. Muy fácil. Y como te digo, todo eso, pues ya es el camino, ¿saben? Porque yo lo que sí que estoy seguro es una cosa, que en cuanto se falle las elecciones nacionales, que no será presidente del gobierno, será el amigo este que tenemos ahora. Porque vamos, como siga el amigo este que tenemos ahora, lo tenemos más claro que el agua. Entonces habrá que hacerse mil independentistas para independizarse de él, no de otra cosa. Pero es de China. Y yo he estado hablando en gente que ha estado en bastante Valencia, y la verdad es que está bien. A pesar del fred que feia este matí, ens hem quedat allà al mig del carrer, ens hem quedat gelats, jo sí, però estaven molt contents i estaven molt satisfets d'haver estat en València. I això és important, és molt important. Pepe, tu com ho veus, aquestes coses? Pues, home, aquestes coses, lo que se pretendeix és demostrar múscul, no? És a dir, demostrar que tiene el primo de Zumosol, no? Que hay primo, que Pepe tiene primos de Zumosol, no? De Zumosol. I ja veig, jo no dic si sigui necessari o no necessari, però per poder mobilitzar, diríem, a molta gent, doncs potser sigui una campanya o un acte que millor dona resultat, no? Com no dona resultat quan convoques i no acudeix ningú, que això també dona resultat, eh? Entonces, ahí compara, diríem, quan l'amic que tu dius que mos tenim que independitzar d'ell, jo també m'independitzaré, i tu i jo anirem agarrats de la mà i mos independitzarem. Pues veus i veus quants n'hi ha, no? I en canvi, millor, claro, una posta en escena en ixa gent, pues ve a demostrar o vol demostrar, pues, que té múscul, no? I això és un poc que jo ho interprete. Ara, quins són els beneficis que d'ahir se poden traure, doncs ho haurem de veure a lo largo de, no? Al llarg de dos mesos que queden, no? Al final és hacer equipo. Vienen unos meses que son duros y que son de trabajo y hay que hacer equipo. Y ir en un acto de Valencia en el que ves, pues eso, ves las ganas, ves la ilusión, las ganas de cambio, ¿no? Ves las siglas, el himno, el himno de España, el himno de la comunidad, me refiero a todo lo que envuelve. El Monclovita lo pone fácil, a ver si me explico. Pero que a lo que tengo que decir, Pepe, es que es un poco, el rédito que sacas de sacar músculo, de que en el informativo de las tres te salga que han ido no sé cuántas miles de personas, pues es... Que los periódicos también los sacamos, ¿eh? Los periódicos, pero todos los medios de comunicación... Pero demuestras músculo. Sí, pero demuestras... Demuestras que tienes equipo, que tienes gente, que tienes ganas y que tienes una propuesta. Sí, pero... No que vamos como perdidos de la mano de Dios. A mí me pareció buenísimo, sí, pues ahora... no solo para arengar a las tropas, sí, que también hace falta a veces, sino para un poquito marcar el camino y volver a ser familia. Ahora, que hacía falta. El camino se marca con las listas. Yo quiero ver las listas. Sí, yo quiero ver las listas. Las listas tardarán un poquito, el plazo aún es... No, sí, sí, pero no sé, yo quiero ver las listas. ¿Algo de abril? Entonces, muy tarde. No falta. Sí, yo creo que... No, bueno. O final de marzo o algo así. No es inmediato. Me imagino que antes de Magdalena estarán, ¿no? En teoría deberían de estar. En teoría. En práctica ya veremos. Yo creo que... ¿Que no? Los plazos son los plazos y no sé cómo...
cómo se marcarán. Cada partido. Cada partido tendrá su manera de actuar. Quan antes tingués la llista, la gent es comença a conèixer la gent que va a la llista. Jo pense, i tens que saber qui va i qui no va. Una altra cosa és que tingués una llista molt ruïna i digues, macho, quan més tarde, mejor. Exactament. Per això te digo que... Si tens una bona alineació... Ja dos lunes, que me estáis apretando. Ja, sí, ja que traula el més pronte possible. Per què? Pues perquè no només suma el número 1, el número 2 també pot suma, i el 3, i el 4, i si m'apures... Hasta el 10, hasta el 15. I hasta el 15. El 20 també. Entonces, i a lo millor el 20 suma molt més que el 10. Nosaltres volem alineació, el que diu. Sí. Ja volem alineació per saber-la. Exactament. Exactament. Però que no siga definitiva l'alineació, perquè s'ha de fer canvis, no, Ximo? Exactament. Claro, és que una provisional. Exactament. Una provisional. Una que passi aquí el filtro de... Una provisional i després pues, s'ha de fer algun canvi, pues, que se falla. Canvis sempre se'n poden fer. Claro. No passa res. Bueno. T'imagina, Maica, que m'has passat una llista i parlo del PP, com puc parlar del seu, puc parlar de Compromís. Sí, que fiquen ahí i diguen el 4, este. El 4, este, però pues, si este... Ta, i es comença a haver lío, pues lo normal és que se pueda canviar. Claro. Jo pense que... No sé què ho diria, que els partits haurien de... Bueno, diuen, cada un fa el que vol i... Bé, claro, evidentment. Claro. Però que le te traguen en plena campanya, o sea, que te traguen, diríem, una historieta del passat, pues en principi no estaria, o sea, estaria bé i estaria mal. No, o sea, digo, el passat passat és, exactament, estaria mal perquè passat, com dius tu, i si el passado, això passado resposa ja i ha sigut subsanat tot l'error que poguera ser, o sea, no n'hi ha per què teníem que tornar a pagar l'error que ja pago en su dia. Jo no tinc que traure, o sea, en els mitjans de comunicació. Ara, una altra és, diríem, bueno, pues, a vegades pues, n'hi ha revistes que van... Oi, que... Hoy por aquí, mañana por allá, pues... Dius, però si tu fa 4 dies... Hombre, estaves... un exemple, i ja està. Que vagin el número 6 del PP de Castelló, un que públicament ha dit, tu, a mi l'avinguda del Lledó m'agrada i tot això, i... Pues a lo millor el que fa la llista ja ficat el 6 diu, macho, este diu que li agrada i nosaltres estem tots en contra perquè no mos agrada, algo t'ho tenen que fer. Però li agradaran altres coses, dic jo, no? Claro, és però... dir, a més, tu no pots excluir a una persona per un... Estic dient, home, no? O sea, però si diria... tot el Partit Popular està agarrat a la bandera en el Lledó, com pots ficar a la llista una persona que diga, m'agrada l'avinguda del Lledó i me pareix molt bé i tot això, tindràs que fer una criba, no? Si t'has equivocat, jo l'has ficat a la llista. Bueno, però això ja ho tindrà que decidir. Ja faran ells, per això t'he dit. Però en tots els partits hi ha una sèrie d'idees o de lleis que han fet els altres i no t'han deixat participar, etc. Que està clar que s'està frontalment oposant a ella. El que no pots posar en la llista és algú que diga no, jo en això sí d'acord. Per exemple, anem a veure. Un que diga no, la ley del sí, sí, no es el sí, sí, es el super sí, super sí. Es lo más bonito que se ha hecho nunca en la vida. Vamos, yo eso no lo pongo en la lista. Pero eso no es la primera vez. No, no, La benguda del Lledó sí que te diu que eres un mindungui, que no te fan cas de res. I que, bueno, que vulguis dir-li això no m'agrada, pues, no te fan cas. Mira, el dia de la inauguració, L'alcaldessa no estava. Havia poca gent. No hi va haver inauguració, no va haver inauguració. Fue la firma. Perquè no es va haver l'alcaldessa, no va anar. L'alcaldessa no va anar, però el que hem estat de política també sabem altres coses que ens han tocat fer. Ai, pues perquè no volia que la xerrare, no? Per lo que sea. Ella no estava, però la gent que havia, que estava en contra, que era gent que viuen per allí, i hi havia 5, a més tinc la foto inclús guardada, 5 que eren els que aplaudien,
que los monos no viven ahí. Claro, pues normal. Pero normal. Es que tú que esperas. Pero es que como yo que vi a la otra punta, digo, no, me encanta. ¿Pero qué? Porque va a esperar allí, camine tranquilamente. Pues no, no. Yo no vivo ahí, pero lo sufro. Yo los hijos van a la consolación y es imposible. A mí no me agrada menos cómo se ha fet que lo que han fet. No, yo vaig dir des del principi que això era una via d'entrada i d'eixida en dir molt important de Castelló. I la veritat que ara ni és ni entrar ni eixida, no. Perquè l'eixida que han fet, diríem, del carrilet d'Escanar, diríem, cohesionar això en un carrer de, no, i que de xiquet, no? Que no, que no. Ves en patinet o en moto i ja està, si és per això... Pues bueno, pues será por eso. Tendré que comprar un patinete de estos atalls, ¿no? Claro. Una cosa, ¿qué pasa en...? Para Reyes todo es una bici. Es que no... En el Parque de Volta, donde estaba la creu, sí, se la van a emportar, pero ya no han fet res més. Segons m'han dit, la empresa que va desmontar la creu no vol continuar l'obra. No, a ver, el tema de la cruz, que también es tremendo... ¿Qué pasa? Es tremendo porque es la cruz, si la mueves exactamente un kilómetro, 600 metros, ya no es franquista. O sea, ya... Ya pierde toda la simbología si la mueves de donde estaba. Y el problema reside ahora en el monolito de abajo, que no hay nadie que lo quite. Entonces, ¿Baersa creo que es Baersa? La empresa, por lo no menos... No quiero equivocarme con el nombre. Lo que ponían el camión que había allí era de fuera de Castellón. Era sí, pero de ahora de Valencia no, o por ahí arriba. Sí, no sé, pero no, ahora no recuerdo en Baersa. Pero creo que ahora, es te, ahora te... ¿Remordiments? Es decir, no, no, ahora no, que no, no está la creu, no, ahora te el problema es que no tienen... Pues no pueden retirarlo, entonces no saben si... aumentar, o sea, si hacer un poquito, darles un poquito más de plazo para que la retiren o sancionarla porque en el plazo no la han retirado, y es lo que queda debajo. La cruz ya está, pues eso, la cruz por 80.000 euros la han movido un kilómetro, 600 pues metros. Pues que hagan una cosa, que hagan un escenario para poder ahí hacer actuaciones y eso. O para importar la claro. Que hagan un anfiteatro. O sea, que se arregla bien y como no hay que limpar. Se han cargado todo lo que era como una escalera. ¿No ahí un anfiteatro? ¿La parte de atrás? Sentido. Pues un escenario. Y nada más. Y ya está, se arregla y ya está. Eso ya no debe... Claro. No debe escocer. No sé, pero es que te quedas mirando y dices, bueno... Es y yo sigo diciendo lo mismo. Una absurdez. 80.000 más 3 millones y pico, tendríamos Castellón, que sería, vamos, las carreteras de Suiza, que dicen siempre que son... Pero escarrés, Dios, no, escarrés, ¿no? Escarrés. Nosotros tendríamos las calles mejor que las carreteras de Suiza. Y ahora vas por las calles y, vamos, la carretera de mi pueblo, cuando estaba mal... Estaba mejor que ahora las calles de Castellón. Y mira que en mi pueblo llegabas a Benicarló, cogías para ir de Pacalic y enseguida potapum, potapum, potapum. Llevas tanto. Aunque fueses durmiendo, decías, hemos entrado en la carretera. Ah, sí, que se... te pasa. Así es que, vamos, agujeros. U que se espateja te dirá, ¿cómo están? Amigo, digo. Ahí sí. Espateja todas las noches. Yo también me espateje. Me faig todos los días, debo 12 kilómetros por el de Castelló caminen. Y lo veus. Bueno, y ya cuando agarras el coche ya es el colmo de los colmos. El único trozo que está inmaculado en cara es desde davant de la iglesia de San Francisco hasta la farola, que eso van a asfaltar no fa molts de mesos. Pero el resto, no hay res, es que no hay cap carrer, no ni hay cap... Como, no ponen luz y así tampoco te da... No, pero es que la pega es que no sé sí. Si es que serán órdenes superiores porque coges el coche desde Castellón y te vas... hasta la Pobleta San Miquel y vas todo el rato pum, 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 dando saltos. ¿Por qué? Porque todas las carreteras están abandonadas. Abandonadas. Bueno, no solamente eso, si tú vas al Paseo Ribalta, hombre, te passeges por el centro y las taulelles están molts trencats y no están ni siquiera reposats. El Paseo de Ribalta está dejado, ¿vale? También. Sí, yo pensé que eso es una cosa que es el emblema, porque eso será del movimiento. Y si es el emblema de entra Castelló, pensé que el Paseo Ribalta es un emblema de Castelló y debe estar molt més cuidat. Si se estuviera en cualquier otra ciudad se le daría la importancia, que tiene. Pero aquí no se le ha dado ninguna. ¿Vale? Lo mismo que en Benicàssim el parque del Trenet. Igual. Y después una otra cosa que yo siempre he dicho muchas veces y creo que tú lo comentas alguna vez, en la avenida Casalduc están esos maceteros, ¿vale? Están todos plens de pipís, de gossos. Ningú ha tingut ganes de moment de limpiar això o de blanquejar-los. Dius que no ha hagut temps. És que dona... És que jo passe per ahí, perquè jo tinc la casa, tinc una casa en Ramon y Cajal al costat, no? Perquè tinc Casalduc i Ramon y Cajal és paral·lelo. I, bueno, i sol passar per ahí. I la veritat és que
Y bueno, eso, ¿cuán fuera yo un masetero limpio? ¿Cuán fuera diríamos no restos de pipis en el en la acera? No ni a forma. A otra de las espases, güey, ¿eh? No, es de perdona. Això, Pepe, té solució. 100 euros, Pepe. Claro. Te compres una catcher y de vez en cuando vayas a no. Agarra una pistola de... Dau ya, me explica, ¿no? Una no, catcher. Eso te lo harán en abril. Pues no, en abril, primera que no semana en abril, de mayo. No pagar, que no falen abril. En abril, en abril, maig, d'enguany te faran. Ja t'ho deixarà tot. I no podien pintar-les i blanquejar-les també de blanc. T'ho deixaran tot impoluto, no patisques. És que la veritat, hi ha coses que... Mira, clamen al cel. Sí, però mira, esta matí, a les 12 menos quart del matí, una tortuguita d'estes que va limpiant el carrer, sí. Saps el que limpiava? La cera de l'avenida València. Ah. O sigui, que te la veries vender de cara, com no podia passar, tenies que baixar-te i deixar-la que passera. Vamos, és que ja... Jo no ho entenc. No ho entenc com programen, com fan... Pues ara, si vos parlem, diríem dels solars de Benicàssim que estan en el bulevard, m'expliquen el cas allà al barri en Farxa, han tallat ara tota la brossa que hi havia antes, però clar, al tallar la brossa s'ha descobert el que hi havia. Restos de plàstics, de vidres, allà claro. Dins, i això no ho han fet. D'acord que això és un problema de falta de... La Confederació Hidrogràfica de Juca. De civisme, no? De falta de civisme. Jo això ho entenc. I que eixe solar que n'hi ha pegat al bulevard, pues a millor encara és d'Adifos, que no sé ni de qui és. M'explico o no? Però allò, dius, com és en el centre de Benicàssim, està això ple de brutícia. O sigui, l'Ajuntament ha anat, ha cegat i no s'ha preocupat de llevar tots els plàstics que n'hi ha. Si voleu, vos passe jo els vídeos. Però és com el tema del... És com el tema de les papeletes. No n'hi ha, de papeletes en Castelló. Que posats... No n'hi ha. Jo no sé si a l'avenida... Així antes n'hi va una, així al costat, i l'han llevat també. Ja anava a tirar un paper l'altre dia. Vaig a la papelera i dic, ostres, s'ha desaparegut. Jo no sé si a l'avenida li donen posar papeletes o no. No me vaig fijar, veus? Jo no n'ha de cap. Seran tan modernes com els bancos que no... Sí, seran camuflades. En moto se podrà passar, Ximo? Van anar a veure-ho de tranquil·litat, en moto se pot passar, no? Tampoc. No. En patineta o en bicicleta? Exacte, ni patineta ni bicicleta. Si vas en patineta o en bicicleta... Tu i jo, Ximo, tenim edat per anar en patineta si mos pegarem una trompa i mos abriu la crisma. Estava preguntant jo si puc anar en moto per veure-ho tranquil·lament. No, és que podràs anar per el costat, eixit de cap a fora, anar a pegar la volta per detrás, anar a buscar... Entrar per... Vamos. Bueno, per la nit no n'hi ha gent, que potser de nit vagi... Ah, no, per la nit vagi, claro, sí. Per la nit és fàcil. Sí, no, si no ve una patrulla i dices que me para i me diuen algo... No, tampoc. Diré que vaig... Si esteu aquí, luego ya buscar. Diré que vaig buscar algú o algo. Me tocarà... Ai, que vindrà a buscar-me al juzgat de la policia, traurem, perquè si no... Tens que buscar a estos tres, eh? Bueno, hasta si arribem, que ja és quasi a tornar al món. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos, Pepe, Maica, Ximo. Moltes gràcies. Ja sabem, avui és 6 de febrer, ja queda menys per les eleccions i demà tornem. Claro, ja queda menys, Pepe, cada dia menys. Tornem demà a les 7 de la vesprada, que siguem feliços. Adéu.